¿Qué se hace en una piscina? El Diego se fue a meter a la piscina. Ya, estamos en vivo. ¿Sí? Mentira. Ya, vamos a hacer otro video más. Y este va a ser el kit de Coquimbo Unido, el cual tiene muchos detalles. Puede que se me corte un poco la voz, estoy acá afuera. Bueno, yo lo tengo, desactivé la actualización en vivo y me sale aquí en la primera. Ah, ¿cierto? Vamos a elegir a Coquimbo. Ahí está con sus dos uniformes de Coquimbo, local visita. Bueno, vamos a darle a iniciar. Y vamos a darle, poner un pause ahí para que vean algunos detalles que tiene la camiseta, que son varios. El detalle es muy minucioso. Bueno, si lo ponen en 2048 en grande, se les va a ver mejor. Les vuelvo a repetir, se va a ver mejor. Tenemos un cielo perfecto sobre nosotros. El sol es el verdadero orden del día. Le damos una cálida bienvenida a todos aquellos que sintonizan nuestra transmisión de este encuentro. El fútbol siempre ha sido algo muy especial en esta parte del mundo y hoy no es la excepción. Ya estamos casi listos para empezar lo que posiblemente sea una tarde gloriosa. Definitivamente, este es uno de los campos de juego más reconocibles por su delicado césped. Gracias a ese espíritu detalle invencible. Tenemos una imagen muy colorida frente a nosotros. El equipo pirata. Coquimbo Unido trajo una cachada de como 10, mínimo como 10 al traer. Trajo Pinilla, trajo a Canío, parece. Canío que jugó en Temuco, se lo trajo. Ya, aquí vamos a poner Señoras y pause y señores, vamos a poner empecemos entonces. la repetición para ver. Bueno, esta es la camiseta de arquero, está con los ojos cerrados. Ya, es muy parecida a la camiseta local. Ya, si se dan cuenta ahí los brazos, tiene un emblema que en realidad es parte del himno de Coquimbo Unido. Ya, lo que ven ahí es la silueta del puerto de Coquimbo, donde representa la ciudad, que es el puerto y la cruz, ¿cierto? La cruz del nuevo milenio, si no me equivoco. Y ahí tiene el emblema del himno. Y bueno, en toda la camiseta sale el himno. Aquí no se nota bien, pero que estaba como muy transparente. Pero en toda la camiseta está el himno de Coquimbo Unido. Aparte que tiene un pirata en la parte de abajo, que es como la insignia, que también está como transparente. Si lo logran ver, hay un pirata ahí. Abajo del PF, en toda la esquinita ahí. Hay un pirata. Y vamos a ver la de visita, la de recambio. Y claro, ahí viene también el logo abajo que dice Fuerza y Coraje. Este también tiene todo el himno estampado en la camiseta. No se logra, parece. Bueno, que estoy de lejos mirándolo. Cuando cae en el patio. Y ahora vamos a entrar. A ver lo mejor.
Ah, claro, ahí yo alcanzo a verlos, claro. Todo eso es el himno de Coquimbo. Todas esas letritas grises que se ven ahí, el himno de Coquimbo. Así que harta pegada de acá. Ya, vamos. Anticipa y la aleja del área. Mejor, mejor. La juega profunda. Así desperdicia la opción con ese centro impreciso. Qué buena pelota le Oh, la pusieron. tenía un pinirrón. El arquero la manda lejos. Ya pasaron 15 minutos. He visto Oh, lo bueno, muchos la tocan partidos sin duda caleta, que weón. son increíblemente entretenidos. Este no está Ah, ahí. se fue, se fue, se fue, se fue, se fue. Oh, la perdí ahí mismo, weón. Ah, bueno, el cuerpo, me gusta el cuerpo, le va a pegar, le va a ¡Le pegar. pegó! Pero por favor, así no puede ser. No pudieron ni quisieron detenerlo. Pasó muy cómodo por el medio. Pero le faltó decisión para definir. Mauricio, Mauricio. Pinilla. Pelotazo largo y al espacio. Oh, y qué lado. Por la izquierda, a ver quién va. Qué bien Eso, cortó ese defensa, pase, defensa, salvó defensa. a su equipo. Oh. Es tan poco ambicioso soy, ¿no? Mucho toque y toque en la mitad de la cancha, pero poca profundidad. Disparo al arco. Se estaba colando Ahí está ese. el arquero. Impresionante lo del arquero. Enormes reflejos para reaccionar ante ese remate que iba muy bien colocado. No, muy al medio. ¿Dónde está Pinilla? Hasta ahí. Ya. Oh, no le llegó. Está habilitado. Magnífico lo que hizo. Atención, esta es muy buena. Oh, le Revienta el quedó. balón fuera de la zona de peligro. Es un pase que rompe la defensa. Rechaza el Está balón más para offside que salir la bien cresta. algo. Saca la pelota bien lejos del área. Silbato del juez. No, gol, 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 Final gol, del gol. primer Oh, tiempo. tampoco fue. Los primeros 45 minutos terminan sin goles, pero el partido estuvo lejos de aburrir. Hubo situaciones de gol y momentos de muy buen fútbol. Hay algunos en la tribuna que se Vamos por el están segundo tiempo. durmiendo después de este. Se inicia el segundo tiempo. Todo está demasiado igualado. Seguimos 0 a 0. Oh, pensé que llegaba. No, pasó, pasó, Abre la pasó, pasó. defensa con un Uy. pase entre líneas. Traba, presiona y recupera el balón. Gran pase a través de la defensa. Allí va directo al área. Saca el arquero Me con iba los buscando a puños. venir por arriba. Avanza bien con el balón por la derecha. A ver qué intenta.
Bien. No consiguen llegar al área y pierden el balón. Estos ataques lentos y previsibles lo único que hacen es favorecer a la defensa rival. Pasó muy bien. Oh, me quitó, me puso toda la pata. Va bien hacia adelante. Es decir, se pata. Se va, se va, se va, se va. Pocas ocasiones de gol tuvimos hasta ahora. Mucho margen en la mitad de la cancha. Falta ingenio, creatividad, alguien que le ponga cuento al partido. Porque así va a ser difícil que rompan el encuentro. Así que vamos, nos vamos a ir a cero. Pinilla. No, bandera offside, arriba, señores. Offside. Me parece que estaba adelantado. A mí me quedan algunas dudas. Me gustaría ver la repetición. Así que nos vamos a ir 0-0 en este partido. Con largo hacia adelante. Oh. Oh, sabe. Oh, se fue Pinilla, se fue Pinilla. Qué bonita quedó solo ahí. Está. Oh, se lo comió el gol. Es un pecado perder así la pelota, muchachos. A estas alturas, el que muestre más compostura y criterio. Oye, pero qué va a ser onda. Que tenga más oportunidades de ganar. Vieron, vieron esa weá, ¿no? Abre muy bien la defensa con este pase. Con el partido empatado y faltando tan poco para el final, la posesión es importantísima. No pueden regalar la pelota. Es un pase que rompe la defensa. ¡Gana! Este es el momento donde los más experimentados tienen que pedir la pelota y organizar los ataques con criterio. Intenta un pase al vacío. Oh, me lo comí. Mira, acá le he pegado. Tiene que ser el Coquimbo. Bueno. Final del encuentro. Ya, ahí está el kit de Coquimbo. No pudieron ser determinantes. Espero que les guste. No pudieron vulnerar las defensas. ¿Cuál es tu análisis ahora con el partido terminado? Espectacular, ¿cierto? No creo que estén satisfechos con el resultado, pero ante la imposibilidad de ganar, también es importante no perder. Ahí está la repetición. Como siempre, voy a... Donaldo, impecable su análisis. Y a ustedes, gracias por su compañía. Nos reencontraremos pronto. Nada más. Aldo Rómulo, gracias por tu compañía. No veo que haya mucha jugada de esta tarde. Que estuvo impecable. No, gracias a ti. Estamos con un poco de sueño, ya me hemos cansado. Añadir el archivo. Ya ahí terminó. Ya estamos aquí subiendo el RAR. Vamos a poner Coquimbo 2019. Va a aceptar. Y ya se está subiendo. Así que se está subiendo el link para yo. Va a pesar 2,4 megas. Así que para que puedan poner su Coquimbo unido, sus camisetas y todo el tema. Así que se los dejo, muchachos. Ya. Vamos a ver si alcanzamos a hacer el último video en unos 5 o 10 minutos. No sé qué podríamos hacer. Vamos a ver si hacemos el último con O'Higgins, que ese archivo va a pesar un poco más, ¿ya? Así que se los dejo. Ya, muchachos, denme unos segunditos y subimos.